Acompáñame en este viaje sonoro, donde exploraremos y potenciaremos las emociones involucradas en el cuidado consciente de nuestra salud, para mejorar nuestro bienestar. Recuerda siempre consultar con tu profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu rutina. Comencemos. En este momento estoy en un lugar cómodo y agradable. Es mi oportunidad para prestar atención plena a mi salud en todo aspecto. Estoy en compañía de Dios. Respiro profundamente y me relajo. Respiro a mi ritmo. Me siento cómodo, me siento cómoda, porque siempre logro que esta parte de mi día sea especial. Soy una persona organizada, por eso respeto este tiempo de calidad. Hoy cumplo con mi agenda y eso me satisface. Le sonrío a la vida. Soy feliz y lo transmito a quienes me rodean. Me cuido en todo sentido. Me hidrato, hago ejercicios y llevo una vida sana y equilibrada. Mientras respiro, siento todo mi cuerpo relajado, mis músculos, mis huesos, mi abdomen, todo mi sistema digestivo. Absolutamente todo mi cuerpo agradece que le regale este momento. Mi cuerpo siente cómo lo cuido y lo respeto. Yo sé que lo requiero para estar bien en todo sentido. Reconozco que mi buena salud es el resultado de todo esto, por eso lo hago con plena conciencia. Soy una persona segura, adulta y madura. Estoy capacitada para protegerme en todo sentido. Reconozco que mi principal protección viene de Dios. Cuido mi cuerpo físico, lo que incluye mi sistema digestivo. Mientras atiendo la salud física, todo mi cuerpo lo agradece y experimenta cambios positivos. Todo mi cuerpo cumple sus funciones cada día de manera más sana, aunque ocurran cambios en él.
Mis intestinos funcionan y están ubicados de la manera establecida fisiológicamente. Amo mi cuerpo y lo respeto. Mi familia sabe que me cuido y respeto con equilibrio. Por eso ellos respetan mis decisiones en cualquier tema, incluyendo el de la salud. Aunque me den sus opiniones, yo tengo las mías. Yo las respeto. Y como persona capacitada, tomo decisiones propias y acertadas. Al mismo tiempo, todas las personas que me rodean me respetan y apoyan cuando yo lo pido. Soy consciente de que cada uno es responsable por lo que hace con su vida, en sentido espiritual, emocional, mental y físico. Yo respeto y me doy a respetar en estos temas. Es el Creador el que me guía. Puedo decir cómo voy, cómo me siento, a quienes yo vea apropiado decirlo. Respeto la privacidad de las personas y recibo lo mismo a cambio, porque soy una persona adulta y consciente. Uso mi libre albedrío y poder, dos regalos maravillosos que cuido y valoro. Me doy el permiso de sentir cómo mi abdomen, lo que incluye mi aparato digestivo, cada día está más sano. Lo siento. Todos los órganos y vísceras ubicados en mi abdomen funcionan para mi bienestar. Me doy el permiso de atender mi salud con la mejor actitud, valor y seguridad, sabiendo que la guía profesional es importante. Me hago consciente de eso y busco los mejores tratamientos y los acompaño con terapias alternativas que estén de acuerdo con mis valores y con los principios divinos. Me doy el permiso de digerir todos los acontecimientos a mi alrededor. Sé que ocurren cosas maravillosas. Soy una persona que está atenta a la vida hermosa que me rodea. Me doy el permiso de aceptar y gestionar las emociones que aparecen en mi vida. Las siento, saco lo mejor de ellas y las despido si es el caso. Me doy el permiso de comprender que yo soy la responsable. Sí, soy la persona responsable de mi salud en todos los sentidos. Es mi responsabilidad. Cada quien toma sus propias decisiones en estos temas. Es un derecho universal. Yo me doy el permiso a respetar la vida. Me doy el permiso de estar con personas que me ayudan a crecer en todo aspecto. Personas con calidad humana, maduras y competentes que respetan mis decisiones. Quienes aportan y cumplen un papel así en mi vida son bien recibidas. Me doy el permiso de ser mi padre y madre. Yo direcciono mi vida. Tengo la capacidad para hacerlo. Llevo una vida privada y maravillosa al lado de mi familia próxima. Es mi nido y lo amo. Las demás personas, mis padres, hijos mayores de edad, hermanos, amigos, cualquiera sea el caso, también tienen su nido. Eso lo respeto. Aprecio mis espacios de privacidad, los valoro y cuido. Todos requerimos de esos momentos para optimizar la vida. Mi salud mental y emocional agradece que haga esto y que reconozca que los acontecimientos pasados relacionados con la salud de mi abdomen y aparato digestivo quedaron en el pasado.
Me libero del pasado. Tomo esa memoria histórica y la transformo en experiencia. Vivo el presente de manera plena y lo disfruto. Veo el futuro de manera real y positiva. Me amo y respeto con equilibrio y reconozco que parte del amor propio está en perdonar. Por eso perdono liberalmente. Así como ustedes merecen mi perdón, yo soy una persona merecedora del perdón. Por eso a partir de hoy seré más compasiva, más compasivo conmigo mismo. Me perdono porque en ocasiones actué en base a creencias y mandatos que en ese momento recibí y pensé que lo mejor era recibir opiniones. Ahora entiendo que mi vida y las decisiones que tomo son personales. Por eso me perdono. Me perdono por pensar que era responsable por la manera de actuar de otros. Ahora respeto lo que hacen y piensan, aunque yo no lo comparta. Perdono a mis padres. Ellos desde su historia y desde su memoria celular pensaron que todos podíamos opinar y permitir que otros dieran sus opiniones respecto a las decisiones. Pensaron que personas podían decirnos qué hacer y cómo actuar. Eso era desde su cultura. Por eso los perdono. Ahora yo determino esos temas en mi vida. Respeto mi cuerpo, especialmente mi abdomen y mi aparato digestivo. Yo los perdono. Todos somos adultos capaces y con responsabilidades familiares que podemos cumplir para generar cosas positivas. Por eso los perdono. Yo hoy perdono a todo aquel que sin quererlo o queriendo hicieron que yo viera mi papel o rol de hijo, de hija, desde otra perspectiva. Ellos deseaban que yo tuviera otra manera de pensar y otro proyecto de vida. Yo los perdono. Comprendo su historia. Ustedes requerían tener claras las herramientas emocionales y debían tener conocimiento pleno de esos asuntos. Todo lo hicieron desde su concepto del amor y así actuaron. Algunos debieron entender su salud, por eso hoy los perdono. Debieron atender de manera consciente todo lo que ocurría en su mente y en su cuerpo. Eso es memoria histórica. Las vivencias de mis bisabuelos, abuelos, padres y familiares que aún sin conocerlos me pasaron herencia a nivel emocional y físico. Hoy tomo lo bueno de esas situaciones. Los amo y acepto como mi familia. Mi salud espiritual, emocional y física agradecen lo que hago para cuidarla, pues estoy en total equilibrio. Mi cuerpo funciona armoniosamente. Ahora soy una persona en plena transformación que imparte creencias y mandatos potenciadores a quienes me rodean. En este momento confirmo y me doy el permiso de vivir la vida plenamente, relajada, tranquila, sosegada, con plena atención en una sola cosa a la vez, mostrando mi verdadera personalidad y esencia, viviendo plenamente feliz, mostrando la calma ante cualquier situación y tomando decisiones personales, al mismo tiempo que respeto la privacidad de quienes me rodean. De tener días placenteros y noches de descanso y relajación con sueño profundo.
para mañana amanecer con todas las energías y ganas de vivir.